Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. El doctor Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación. La senadora Hilda Chiche Duhalde, senadora nacional por la Alianza Frente Justicialista. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchísimas gracias, muchas gracias. Les agradezco mucho, doctor Duhalde, Hilda, y Chiche, no voy a decir Hilda. ¿Alguien le dice Hilda? Nadie. Ya es famosa Chiche. No, desde que nací fui Chiche. Claro. Así ¿quién que, le puso Chiche? Mi hermano. ¿A su hermano? Mi hermano, que es 5 años mayor que yo. Ajá. Y no me reconozco como Hilda. Sí, sí. No, no sé por qué me salió Hilda. Sí. Pero bueno, está muy buena. Vos estás cada vez más joven, doctor Duhalde. Ni me cuente que ando siempre preocupado. No, usted también, ¿eh? Yo hace mucho que no los veía. No, a Chiche yo la he visto, le cuento sí. Que a todas las reuniones que voy me acompañan las hermanas de él. Ah, sí. Yo creo que aunque no me lo dicen es para controlarme. Como control, ¿no? Motivos hay, ¿eh? Vio que Paraguay quedó, ¿eh? La verdad que fue una alegría. Ahí gritamos los goles antes de entrar acá. Alcanzó a verlos, sí, antes de entrar. En el camarín los vio. Vamos a ver qué comemos hoy. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. El doctor Duhalde y la señora Martín. Chef. Bueno, les trajimos de entrada unos tomates rellenos con atún y arroz basmati. De segundo plato, unos ñoquis con espinaca de calabaza, de espinaca y calabaza en salsa rosa. Se me pone rosa, nervioso estaba leyendo rosa acá. Son unos ñoquis malfatti que no tienen forma, por eso se llaman malfatti. Ajá. Y de postre vamos a tener un strudel de pera y crema helada. Claro, porque es 29 hoy, los ñoquis del 29. Muchas gracias, Martín. Los ñoquis del 29 con los Duhalde. Bueno, pueden empezar. Hay que sacar la tapita por lo que veo, porque esto está complicado para comer. No sé, ¿se vio ya? ¿Lo mostraron? Ahí está, sacamos la tapita y comemos el atún. Bueno, ¿cómo andan las cosas? Espere, tengo que decir algo antes. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel y el chef es Martín Baleiro. Le decía, mire, tengo dos tarjetas. Ahora, mientras dure el fútbol, tengo la colorada y la amarilla. Esto lo empecé ayer. Que no tenía, sacaba, que no es tan colorada, no es tan roja rosa, esa, rosa. Es más bien naranja esta. Pero son profesionales, porque las mandamos comprar a una casa de... ¿De qué? De deportes, ahí está. Aquí y sacamos la tarjeta, mal. la amarilla que es prevención, ¿no? ¿Qué es la amarilla? Primer falta. Amonestado, ahí está. Y la roja es expulsión. Claro. Así que ayer lo hicimos con una mesa que tuvimos y nos divirtió, pero yo sacaba esta servilletita colorada que tengo acá y amarillo no tenía nada. Y hoy mandamos a comprar esto. Le preguntaba cómo están las cosas. Ahí afuera hay gente, ¿eh? Sí, la verdad que me da una tristeza, sí. ¿No? Hay gente que los están siguiendo, sí, ¿no? Sí, ¿a dónde vamos? Sí. Ayer, pobre Solá, hoy hablé con él. Fue hace un acto ¿no? a San Nicolás y, bueno, carteles con que decía el nombre de la presidenta y no lo dejaron hacer el acto donde estaba preparado, ¿no? Es signo de debilidad del gobierno. Que donde vaya Chiche, se preocupen y vayan colectivos siempre... De pobre gente, son los culpables. ¿Dónde va usted también, Chiche? Sí, ¿la siguen así? Sí, sí. ¿Siempre la misma gente? ¿Y qué grupo? Siempre es? Tienen la misma característica. Yo no sé distinguir a las personas, pero evidentemente es un grupo preparado para esto, porque van con los mismos formatos de carteles, las mismas consignas. Estropean las olas, pintan los... Hacen pintadas. ¿Y se conocen y se sabe quiénes son? ¿Los tienen identificados? El gobierno, es el gobierno. Le comentaba a Chiche que en inteligencia le llaman las COES, cooperativas, cooperativas de escrache. ¿Cooperativas qué no? De escrache. Ah, de escrache. Pobre gente que la mandan y... ¿Existe eso? Desgraciadamente, por primera vez en el país existe eso. Y bueno, estamos acostumbrados. Yo mañana voy a Rosario y me esperarán allá con las mismas consignas. Con ¿le da miedo? ¿Le da temor? No. Con lo que hemos pasado. No, realmente me da tristeza. Me iba a decir algo, hizo un gesto así, con las mismas consignas. Hizo... Los mismos papelitos que tiran, en todas partes lo mismo. Pero me da tristeza, porque en Argentina esto en gobiernos democráticos no me ha pasado nunca. Nunca. Que yo mañana vaya a Santa Fe y sepa que la policía de Santa Fe, con tantos problemas de delincuencia, tenga que estar ocupado
de estar allí, porque uh-huh. va un candidato uh-huh. a hacer un acto con empresarios. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, mañana en el sí, Rosario. En Rosario, pasado uh-huh. en Santa Fe, pero están uh-huh. ahí, lo manda el gobierno. Y el gobierno no sé qué cree, porque yo imagino que el gran público no le debe disgustar estas cosas. Uh-huh. La gente no le gusta esta agresión, vivir siempre con esta idea de enfrentamiento. Además, de ¿qué rédito sacan? Nada. Por eso yo no entiendo por qué lo hacen. Fíjese que en la última de esta semana, con el tema de estos pobres chicos que mataban a Avellaneda, de Costec y Santillán, sí. no solamente los padres y la hermana, que todos los años van a hacer recordatorio, que me parece hasta razonable, son los familiares. Sí, es razonable. Pero no, el hijo del presidente con su agrupación también fue por primera vez uh-huh. Pretendiendo. Usted sabe que... ¿Con la Cámpora? Con la Cámpora. Usted sabe que, desgraciadamente, por represión policial, el 19 y 20 de diciembre del 2001 murieron 35 personas. Uh-huh. Y en mi gobierno, los dos primeros que murieron, no en capital, sino en provincia, y por policías provinciales, hubo dos, Costec y Santillán. Uh-huh. En forma alevosa, están fotografiados. La estación Avellaneda. La estación Avellaneda. Sí, sí, sí. Fueron los dos únicos de los 37 uh-huh. que tienen cadena perpetua. Uh-huh. Entonces yo entiendo que los padres sigan insistiendo, pero quiero decirle también que la gente, toda Argentina sabe que el principal perjudicado fue mi gobierno. Usted era gobierno en ese momento. Claro. Lo acusan a usted, ¿no? Ahí a Solá y a todo el gabinete, a mí y a todo el gabinete, sí, sí. como si fuéramos responsables de un acto de una policía que incumplió con su deber y en vez de detener a las personas como corresponde, los mataron de una forma alevosa. Sí, me acuerdo, sí, fue terrible. Fíjese, en estos días hubo tres hechos similares. En Bariloche. En Bariloche. Sí. Y bueno, ¿le vamos a echar la culpa al presidente de la República? Uh-huh. Julio López desapareció. Es cierto, sí. Y ahí pasó por una universidad que queda ahí, acá en el centro, y le siguen echando la culpa a Kirchner. Es decir, siempre, desgraciadamente, cuando pasan estas cosas, se pretende sacar rédito político de algo tremendo que es la muerte. Uh-huh. Y este gobierno, en particular, en una actitud de espiritual miserable, siempre queriendo sacar rédito con la muerte, con el dolor de los demás, uh-huh. cosa que en la Argentina ya no habíamos olvidado. Sí, pero no solamente sacar rédito, porque cuando fue lo de Cromañón, lo que hicieron fue quedarse una semana allá en el sur y no dar señales de que el tema era tan importante. Y con los temas de inseguridad y la cantidad de muertos que hay todos los días, jamás se escucha una expresión por parte del gobierno nacional. Sí, yo creo que les molesta que se hable de inseguridad. Bueno, pero la inseguridad existe. Pero es tan evidente que es imposible, no se puede tapar eso. Ayer la señora que trabaja en casa, que me da una mano, me decía dos hechos en mi barrio anoche, uno en un kiosco y otro a un chico que mataron. Esos dos, que yo me entero, no salieron en los medios. O sea, están los que salen claro, en los medios, bien, sí, más sí. los que no alcanzan ¿por qué no a salir. No lo admiten, pero no ¿por hablan, qué? De eso no se habla. De eso no es se habla. Es terrible. Entonces es como que cuando ellos no hablan de un problema, mucho. El problema no existe. A mí me ha castigado mucho porque en este programa yo he hablado de la inseguridad y les molesta muchísimo. No sé por qué es una cosa tan evidente que vivimos todos los argentinos. No lo reconoce. Día a día, y además ya lees que asesinaron a uno, un crimen, y ya como que pasa así. Recién yo estaba viendo televisión y estaba el televisor puesto, estaba viendo el noticiero, mataron a una chica, ¿no es cierto? Una jovencita. Y dije, ¡ay, qué barbaridad! Y me seguí peinando. Yo dije, Dios mío, es una vida, toda una familia desesperada, ¿eh? Me seguí peinando porque tenía que salir al aire, no como una cosa de frívola, sino que ya uno lo toma como una... como hay un ruidito, sí, como algo natural y no puede ser. ¿Por qué ha vuelto a la política, doctor Duhalde? La intención principal mía es trabajar para la unidad de los argentinos. Este gobierno se ha encargado de enfrentar a todos, inclusive temas que históricamente separaban a la misma familia. Usted sabe que en las familias a veces se peleaban por política, vuelve a presentarse ahora por una actitud de intemperancia absoluta, de crispación, de atacar, porque acá se ha atacado. La primera que la atacaba por uh-huh. a mi esposa cuando quiere ser candidata, cuando es candidata a senadora uh-huh. en el 2005, sí. La doctora Kirchner, su esposo era presidente, y ella también quería ser senadora.
cosa que ya de por sí está mal. Cuando yo fui presidente o gobernador, mi esposa jamás fue diputada, porque entendemos que es una falta de ética. No solamente quiere ser senadora, sino que empieza un ataque tremendo contra mí, pero para perjudicarla a ella. Indirectamente, claro. Y después se pelean con la iglesia. Con la iglesia, porque es cierto que un obispo del ejército tuvo palabras desafortunadas, pero el tema hay que resolverlo, no hay que convertirlo en un drama que terminemos peleado con todos. Y después viene el campo. Y ¿usted cuando la mira Chiche es porque quiere que le diga el nombre porque usted se olvidó? No, no. ¿Me miraste para eso? Siempre, porque Chiche es muy memoriosa. No, le cuento por qué, porque en otro programa, no es el primero que hacemos memoria, juntos con Osvalde, y yo recuerdo que en algún momento se olvidó de algo como es común a todo el mundo, jóvenes y no tan jóvenes, y Chiche enseguida le dio la trompetilla, como se dice en el teatro. Es probable, es muy común entre nosotros dos, porque él se ayuda por ahí se olvida de alguna cosa, pero él recuerda las cosas que le interesan mucho. Sí, ya me di cuenta, sí. Y, y las otras es como que se las olvidan. Y ¿fue a la peluquería hoy ustedes? Sí, pero por supuesto. Está peluqueada, se tiñó, se peluqueó todo. Chiche, perdón, no sé si había terminado el concepto, doctor Duhalde, discúlpeme. Ni me acuerdo en qué estábamos. No, ya está. No, le iba a preguntar, ¿qué temas le preocupan a la senadora Duhalde como ciudadana? Como ciudadana me preocupa fundamentalmente el tema de la inseguridad, creo que es el tema que nos preocupa a todos. El tema de la falta de gestión de este gobierno, la mala administración que lleva adelante. Ayer me decía una persona empleada en PAMI, me dice, vos sabés que llegó a mi casa, que vivo con mi mamá, que es jubilada, un decodificador que el gobierno está entregando a los jubilados. Estaba indignada. Y tiene razón en estar indignada. No porque los jubilados no tengan derecho a ver, pero me parece que frente a tantas prioridades, hacer inversión desde el Estado, gastar el Estado en cosas que pueden ser interesantes, pero que no son las importantes. Lo importante es que hoy han quedado bajo la línea de la indigencia. No son prioridad, claro. Entonces, el gobierno tiene esta actitud que en vez de solucionar los problemas, los agrava y se ocupa de ver cómo impacta en un sector de la sociedad. A ver, cómo impacto con los que miran el fútbol, cómo impacto con distintos sectores, pero eso es gasto y es mala inversión. Y no es ir en búsqueda de la solución de los problemas, ¿no? Así que no la es verdad indispensable es que tampoco. Hay un montón de cosas que no son indispensables y que se están haciendo y se están haciendo mal. Y con plata a los jubilados. Porque el ANSES podía pagar el 82%. Pero no, ahora se lo reparten. No, el expresidente ha dicho hace dos o tres días que no, que es imposible. Y claro, como decían también que era imposible este subsidio por hijo hasta el mes de octubre. Pero realmente, ¿usted cree que se puede? ¿Realmente? ¿Y por qué le sacan la plata al ANSES? Sacan 5 veces más de lo que costaría llevar al 82% de los jubilados. Porque no les interesa, es un gobierno que es una mala copia de Chávez. Sí, sí. Chávez quiere Más cruento Chávez. Por eso es mucho más cruento, pero acá no se puede hacer porque Argentina tiene otro nivel político histórico. Pero si pudieran hacerlo, lo harían, ¿eh? Porque no solamente el campo, se llevan por delante al Congreso, se llevan por delante al INDEC, la dejan a las Fuerzas Armadas arrinconadas, a las Fuerzas Armadas de la democracia. Sí. Yo no estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas de la dictadura. Se las tiene ahí arrinconadas, se las maltrata, y además con todos los sectores de la vida social. Entonces, con todo lo que no piensan como ellos, o creen, porque a lo mejor hay muchos que tienen coincidencia, pero los rotulan de manera tal de que estos son mis enemigos. Y a partir de ahí van generando, yo digo, de arriba hacia abajo, un estado de violencia que se instala en el resto de la sociedad. Porque no es solamente a los que pueden movilizar con recursos económicos como esta cooperativa. Van generando en todo el ambiente un sistema de crispación. Porque es como en la casa, Mirta, cuando el padre y la madre son crispados, los chicos son hijos violentos, cuando no resentidos. Y ellos van generando una sociedad violenta producto de su propia violencia. ¿Pero sacan provecho de eso? Yo no sé, yo creo que van porque generando Chiche, un caos. La verdad, si uno lo ve,
de afuera, yo no sé política para nada, pero si uno lo ve de afuera, les va bien en todo. Yo no sé si les va bien. Todo lo que emprenden les da resultado. No, yo creo que lo que yo observo es que la sociedad no está de acuerdo y lo que noto es un resentimiento que no lo he visto en contra de ningún candidato. O sea, caminando, uno ha tenido mucho contacto con la sociedad. Pero la palabra es bronca. Hay sectores que van manifestándose con mucho odio. Esto no se vio nunca. Y algo de temor también, ¿eh? Y mucho de temor. Sí, sí. Y mucho de temor. Me parece que van, cuando los padres son autoritarios, generan resentimiento. Uh-huh. Y acá hay mucho resentimiento. Doctor Dualde, ¿y cómo va a organizar la unidad del peronismo, que están tan divididos? Estamos trabajando muy importantes dirigentes. Los grandes gobernadores, como Santa Cruz, una provincia modélica en ese aspecto, el gobernador de Chubut, que es un hombre joven, pero que también Das Neves, que ha trabajando muy bien, Felipe, que también está, son dirigentes importantes. Qué malo pasó Felipe ayer, lo vi esta mañana. Una injusticia absoluta, yo hoy hablé con él por teléfono largamente y me decía lo que es cierto, ¿no? Un signo de debilidad del gobierno, no permitir que la oposición puede organizar un acto. Pero esto le vuelve en contra. Los argentinos no queremos esto. ¿Qué quiere el argentino común? Paz, tranquilidad, trabajo, orden. Eso es orden. Orden. Y acá el gobierno no advierte que es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza. Y tener el monopolio de la fuerza significa prevenir y reprimir el delito cuando haga falta. Pero si la señora Presidenta dice nosotros no vamos a reprimir, se va generando una línea de caos, que usted prende los televisores y ve líos en todos lados, cuando lo que tendríamos que tener es un bálsamo, tenemos que reencontrarnos los argentinos. Por eso le decía que mi primer objetivo, el primero de todos, es trabajar para la unión de los argentinos y quiero dar una buena noticia a la gente. ¿Usted, mientras fue presidente, no reprimió? Pero nunca tuvo un solo lesionado. Uh-huh. Este caso que hablamos de Avellaneda, sí. No fue con gente de provincia, con policías de provincia. No tuvimos un solo lesionado. ¿Pero por qué? Porque había un diálogo. Porque con los piqueteros dialogábamos. No los queríamos cooptar para que estén a favor nuestro. Dialogábamos, los tratábamos de ayudar. Sacamos 2.200.000 planes, pero universales, para todos los que estuvieran bajo de la línea de indigencia. Lo mismo que había hecho en Brasil el presidente que antecedió a Lula. Exactamente lo mismo. Usted sabe, Mirta, perdóname, pero yo me... Era Cardoso, ¿no? La anterior. Cardoso. Sí, Cardoso. Me acuerdo de una imagen, ¿no? Estaba la movilización, que no sé si fueron 17.000 o 20.000, pero fueron una enorme cantidad de movilizaciones de todos los sectores que reclamaban en aquel momento. Y él se quedaba hasta que, mirando la televisión, hasta que el último se iba de la plaza. No se acostaba. Porque lo que uno buscaba y rogaba es que no pasara nada, que no hubiera heridos, porque eso era terrible. Y yo tengo la imagen grabada de él sentado frente al televisor, hablando por teléfono, qué está pasando, y irse a acostar cuando había terminado. ¿Hay mucha violencia en la Argentina en estos momentos? Y estamos en un clima, un pico de violencia muy alto, que es posible bajar. ¿De dónde surge? ¿De dónde nace la violencia? La desigualdad social. ¿Es ahí todo? ¿Ahí se origina todo? No es todo. Ajá. No es un tema... ¿La falta de educación también? Es un tema complejo, pero en los países donde hay una gran desigualdad social, es donde más problemas hay, porque no es la desigualdad social... En Brasil hay una gran desigualdad social. Sí, bueno, pero hay un gobierno en serio. Un gobierno en serio. Y cuando la más grande que la nuestra, la desigualdad social en Brasil. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Ya incorporaron 30... ¿Y son cuántos? ¿200 millones? 180, ¿no? 180 millones. Sí. ¿Nosotros somos 40? Han incorporado ya 30 millones a la clase media. Y además tienen planes universales, como yo le explicaba, que los comenzó Cardoso, pero los siguió Lula. En Argentina los iniciamos nosotros. Teníamos el 24% de las familias que estaban bajo línea de indigencia, la pusimos por encima de ella. Llegó Kirchner, eliminó el plan, el programa. Entonces, eso va generando una bronca grande que hoy se magnifica por los medios de comunicación. Porque el pobre de antes no veía otros estilos de vida. Pero Hoy día participa de todo, sabe todo. Claro. Sabe qué está entonces pasando no puede aceptar derroche de otros y pasar hambre él, tener frío en invierno.
morirse de diarrea estival en verano sus hijos. Uh-huh. Es un tema y lo tremendo. Lo que es muy notable también, cómo al lado de cada country, porque florecen los country buscando un estilo de vida más seguro, que tampoco lo es uh-huh. hoy. No, no lo al es. Lado hoy, de... hoy acaban de asaltar, claro. ¿no? Ayer. Dos. No, esta mañana. Dos. Al lado de cada country hay una villa. Uh-huh. Y esa gente que vive en la villa está viendo como dentro del country las casas son lujosas, uh-huh. se juega al golf. Está como, yo digo, como dice el tango, con la ñata contra el vidrio, sí. ¿no? Mirando qué hay del otro uh-huh. lado. Y esas cosas... ¿Y entonces qué sugiere usted? No, esas cosas van generando ajá, resentimiento. Ajá. Pero que, también, que hay que erradicar a esa gente de las villas, hay pero que darle buenas viviendas. Hay que ayudarlas. Claro. Lo que estoy viendo, por ejemplo, es que se están haciendo algunos paredones sí. para ocultar las villas. ¿No? Cuando voy para mi casa, sí. hay unos paredones en la autopista. Y si no vemos en Fuerte Apache, gendarmería rodeando uh-huh, a Fuerte Apache. Uh-huh. No se trata de rodearla, uh-huh. se trata de ver cómo el Estado se introduce dentro de la villa uh-huh. y empieza a ayudar a la gente. Si nos conformamos con decir, nosotros lo rodeamos, uh-huh. así evitamos que no, haya más... Ocultando no se gana esa nada. No es la solución. Tengo que ir a una pausa, me están pidiendo. Me disculpa, Por favor. Ahora continuamos con distintos temas. Bueno, hasta ahora ni colorada, ni roja, ni amarilla. Esto para dar un poco de humor. Falta una verde. A la vez. Falta una verde. ¿Existe la verde? No, pero... Pero él lo dice por Banfield. Por Banfield, claro. Este es Memorias del Incendio, los primeros 120 días de mi presidencia. Usted sabe que saqué... ¿Usted quiere volver a ser presidente? ¿Le gusta el poder tanto? No me gusta. ¿Qué le gusta de ser presidente? No, ¿qué le atrae? No me gusta. Ustedes no es que... han sufrido mucho el poder. Pero no es que me guste. Es que yo tengo una responsabilidad histórica, Mirta. Tengo una responsabilidad histórica. ¿Y cómo le dan las encuestas? Y vamos a ganar. ¿Eh? Vamos a ganar. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. ¿Sí? Absolutamente. Tiene que subía mucho Kirchner, ¿eh? No, son mentiras. ¿Son mentiras? Son mentiras. ¿Y lo suyo no es mentira? No. Vamos a la pausa y volvemos, señores. La casa nuestra. No me diga que estoy está... en el aire, yo aviso, pues, por no, si las moscas. No me diga que está Chiche, dicen los que cortaban. Lo ah, ya... sí. Ah, entonces voy a dejar una carta. en Lomas, donde, sí. viven, donde viven ustedes. Y usted, doctor Dualde, había quedado algo, ¿no? Una respuesta en suspenso, ¿no? ¿Usted siente que fue el hombre que apagó el incendio o, como dicen otros, uno de los que le echó nafta? La gente lo sabe bien. Mirta, el día que yo asumo, veníamos en el coche con Chiche y Fidel Castro aparece diciendo por una noticia de Fidel Castro que únicamente un loco podía hacerse cargo de Argentina en esos momentos. Se había derrumbado el cambio fijo, convertibilidad, y habían caído la gente, sobre todo la gente más humilde, la que no tenía trabajo o que tenía ingresos fijos, había caído de una forma espectacular. El campo estaba todo endeudado, los activos de las empresas industriales no valían nada y querían seguir ajustando. Entonces, yo tomé una decisión en soledad absoluta. Ningún partido político me acompañó, que fue el cambio del modelo económico por un modelo económico vinculado con lo productivo. Yo fundé con el doctor Alfonsín, en épocas de la Rúa, el Movimiento Productivo Argentino. Ajá, porque cerraba. Ambos estábamos convencidos de que Argentina no salía con planes de ajuste, uh-huh. sino dándole la oportunidad a los emprendedores, a la gente de campo, a los uh-huh. industriales. Y que para eso había que salir de la convertibilidad, que había sido eficaz para la época de salir de la hiperinflación, pero que ya le ocasionaba un daño enorme a la productividad argentina, a los empresarios y a los trabajadores argentinos. Entonces, le pedí a los argentinos el día que asumí nada más que 6 meses para salir de la depresión económica de la que decían no se podía salir, que todos los bancos iban a cerrar, que teníamos que pagar la deuda con parte de la Patagonia, que un organismo internacional de economistas tenía que hacer cargo de la economía argentina porque parecíamos que éramos incapaces de salir. Y yo le pedí a la población el día que asumí 6 meses, solo 6. Y antes de eso, en abril, ya Argentina había salido de la depresión y estábamos creciendo. Y el 1 de marzo, a los 60 días de asumir, fui al Congreso y ya comenté lo que iba a pasar ese año y el subsiguiente, el 2003, donde dije que íbamos a crecer el 5%, y agregué, estábamos condenados al éxito y se burlaron de mí mucho. No, lo de condenados al éxito nunca lo entendí. Sí, entiéndalo, entiéndalo. ¿Sí? Somos el país de Iberoamérica,
el país que tiene más posibilidades. Somos primeros en... No, el... lo de condenados, no, no. La condenada quiere decir como que es, in... sí. que no es podemos... inevitable, claro, inevitable sí. de ser exitoso. Pero me hace acordar al partido, al Conservador Popular, ¿se acuerda? Sí. Solano Lima era, ¿no? Sí, pero realmente, realmente estoy convencido de ello, como estoy convencido ahora que este país en un par de años nuevamente retoma una sonda, una senda que si la seguimos todos los partidos, y eso me había olvidado de contarle hoy. Sí. Estamos de acuerdo con la Unión Cívica Radical, con el socialismo y con el PRO, gracias señora. Gracias. Y con el PRO de generar política de Estado por lo menos por 20 años. Sí. Hace tres meses empezamos con el tema energético. Pero todos quieren ser presidente, doctor Duhalde. Mire, si la oposición se ha ido diluyendo, bueno, porque pero, todos. Mire, ayer se cumplió un año de la, sí, pero de imagine, la votación. Pero imaginémonos, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es tener... Espere, espere, Chiche, no coma, discúlpeme, tiene que poner en la platita debajo. Ay, yo que... con no, 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 este es nuestro calle, esto, con esto le pagamos. Bueno. Dos pesos. Gracias. El billete hay que poner debajo, ahí está. Muy bien. No, en realidad estoy convencido que nuestro país tiene esas posibilidades. Y si en ese momento tan difícil... Hubo cinco, fue el quinto presidente en 12 días. Qué horror. Mira, aquí en la parte de atrás de su libro, que ya lo mostramos, Memorias del Incendio, el nuevo rumbo 1. Eduardo Duhalde asumió la presidencia de la República el 1 de enero de 2002, en medio del mayor colapso social, económico y político que registra nuestra historia. No fue elegido por el pueblo, sino por los integrantes de la Asamblea Legislativa. En 10 días el país había tenido 4 presidentes y su crisis era el tema obligado de la prensa mundial. Y sí, eso lo hemos vivido. ¿Sí? No hay que olvidar todas estas sí, cosas. En realidad, en realidad... Yo siempre fui un convencido, y por eso quiero hacer un homenaje al doctor Alfonsín. Sí. Usted sabe que éramos competidores, sí, sí. Porque en octubre del 2001 íbamos los dos de candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Pero al doctor Raúl Alfonsín no le importó que yo fuera presidente del movimiento productivo y fue uno de los fundadores conmigo. Uh-huh. ¿Por qué? Por el convencimiento que teníamos los dos que Argentina tenía que cambiar para salir, que no podía salir ajustando más. Que teníamos que salir dándole su oportunidad a los productores, a los empresarios, a los creadores de riqueza. Uh-huh. Y él no le importó. Y ya digo, estamos a dos meses de la elección que, en las que confrontamos luego. Uh-huh. Pero, ¿para qué lo hicimos? Para llevarle al doctor de la Rúa, que lo hizo Melchor Posse, una carta en la que le decíamos que la salida de la... Melchor Posse, que era en ese momento intendente de sí. San Isidro. Que la salida de la convertibilidad... Ay, la copa. Sí, de nuevo no. Hemos vivido un episodio acá hace años que sin querer está volcó lejos, la copa. Mirta, está y usted lejos. Siempre se acuerda, Chiche. ¿Sabe los que han tirado copas aquí? Yo misma la pongo también. Lejos por las dudas. Yo misma también, como muevo las manos para hablar a mi Le contaba que le decíamos al doctor sí. de la Rúa que la salida suave, el aterrizaje suave de la convertibilidad era año 97-98. Suave. Aterrizaba el avión suave. Que en ese momento iba a ser escabroso, riesgoso. El aterrizaje, pero que queríamos estar en el avión junto con él si decidía cambiar el modelo económico basado en el ajuste por un modelo económico que le diera oportunidad a los productores agropecuarios, a los industriales del país, que fue el, que es lo que hice después, y creían que no podía salir. Fíjese que yo asumo, y antes de asumir, mientras esperaba para asumir, hablaron 64 legisladores. Ninguno de los 64 que hablaron, hicieron hincapié en el tema más importante. No querían hablar del tema de la convertibilidad. Uh-huh. Cuando en realidad ya había muerto. Nadie que tuviera un dólar, si usted tenía un dólar, no me lo iba a cambiar usted por un peso. La economía había tomado su decisión. ¿Usted a quién tuvo ministro? ¿A Remes-Lenikov? El primero fue Remes-Lenikov. Y después fue el doctor Labaña. Y después fue el doctor Labaña, sí. Dos excelentes sí, ministros sí. de Economía. Remes de ese modo. Lenikov está de ministro, ¿no? Está, no, de embajador en Bélgica, ¿no? Está en Bélgica, sí. Está en la Unión Europea. Gran, gran ministro. Uh-huh. Que tuve tanto a él como a Capitanich, que era jefe de gabinete. Uh-huh. Como a de Bendiguren, que era ministro de la producción. De Bendiguren, sí, sí. Tuve que pedirle la renuncia. Uh-huh. Porque ya no aguantaba. Mi gobierno se caía en abril. Uh-huh. Y yo sabía que haciendo un cambio con las personas que eran más atacadas, uh-huh. con los que me habían ayudado a implementar el modelo, me daba un poco de aire. Y lo llamé ahí a Roberto Labaña
que realmente fue una decisión muy acertada. Sigue amigo usted, ¿no?, del doctor Lobato. Ayer estuve charlando largamente con Roberto. Estamos trabajando juntos. Y con el doctor Terraño también, ¿no? Sí, con Terraño, la verdad, que descubrí allí un hombre de clara inteligencia, que además quiere, como yo, la unidad de los argentinos. Terminar con esta... ¿Cómo se logra esa unidad, doctor? Bueno, estamos trabajando en ello. Porque la verdad es que el país no estaba desunido hasta que llegó Kirchner. Estábamos trabajando juntos. Está muy enfrentado hoy día, muy enfrentado. Bueno, pero el enfrentamiento lo produce precisamente este señor, que no entiende otra cosa que pelearse. Mire lo que nos pasa con Uruguay. Pero usted lo puso, usted es el causante. Tiche, ¿explicá vos eso? No. Explícalo. Yo lo que digo siempre que... La verdad que verdaderamente, después de algunos nombres que no aceptaron ser, Kirchner lo que tenía era actitud, quería ser. Y termina siendo el representante del justicialismo bendecido por Eduardo Duhalde. Pero la verdad es que al poco tiempo Kirchner tiene una adhesión de la gente. Es cierto, eso es verdad, sí. Per se. Sí. Luego gana la elección del 2005 muy bien. No sabíamos ni pronunciar su apellido al principio. Sí, o sea que fue la gente la que lo votó en una segunda elección, en una tercera elección. Recién en el 2009 la gente le da vuelta la cara. Pero hasta ese momento lo acompañó y él tenía una imagen muy buena al principio, que se encarga de deteriorar paso a paso y que culmina con el gran lío de la 125, el 17 de julio, ¿no? Sí, ayer me comentaba Labaña, casualmente estábamos hablando de eso, ¿no? Mientras estuvo Labaña, el país funcionó bien, inclusive me comentaba, y cosas que conocen los argentinos, firmado por Labaña y por él. Me pidió la renuncia. Lo sí, pero antes de eso, y ahora le cuento cómo le pidió la renuncia, pero lo contó ayer. Firmaron un proyecto de ley dejando para no tener más poderes especiales. Hasta iba bien, pero bueno, en ese momento lo llamó quien le dijo que iba a cambiar, que quería cambiar de política. Y bueno, y algunos amigos, muy amigos de él, como Berbisky, decían, ahora empieza el verdadero gobierno revolucionario, que cada día, reitero, que se quiere parecer más a Chávez, con quien tenemos relaciones incestuosas, diría yo. El tema Venezuela vamos a tratar después. Ese tema. Y bueno, y agarró... Incestuosas. Un poco fuerte. ¿Se acuerda que con Estados Unidos... Carnales. Teníamos carnales. Ahora les dicen incestuosas. Que somos hermanos. Si no, hay cosas, hay cosas que realmente no se pueden entender. Pero le dijo eso, le dijo a Roberto, mira, quiero cambiar de política económica. Se convirtió en el ministro de Economía y la verdad que es un señor que tiene una característica, él no tiene nada que ver con lo productivo. Es el típico hombre que hace negocios de renta, es rentístico él. Toda su vida nunca se ocupó de lo productivo, quizás porque venga de una provincia. ¿Cómo emplea la palabra productiva usted? Y ese, es mi vida, es mi vida. Yo el primer libro que escribí en mi vida se llamó De Argentina Especulativa a la Argentina Productiva. Yo soy un admirador, primero de Perón y después de Frondizi, que entendieron al país real de Argentina. Sí. Argentina, esto me interesa que la gente lo entienda y lo crea. Es el país que tiene mayor potencialidad en Sudamérica. A mí me tocó crear la UNASUR. Y conocí todos los países, todos los presidentes, todos los gabinetes, los empresarios, las historias de los países. El nuestro es el que tiene mayor potencialidad. Está desaprovechada. Porque y mira, Dios nos está pasando Paraguay, Uruguay, Chile. Claro, porque Dios nos ha dado. Perú. Dios nos ha dado de más. Es decir, tenemos una ventaja y una desventaja en la dirigencia que no entiende la Argentina. Sí, pero también la desunión de los argentinos. Por eso es que digo que he vuelto para trabajar para la unión de los argentinos. ¿Y usted lo traicionaron? ¿Colaboradores suyos, gente de confianza? No, ¿ha sido traicionado? Eso es de poca importancia. Sí. Lo importante realmente... ¿No le importa la traición? No, porque no creo. La política es muy común, ¿eh? Sí, yo nunca critico a alguien porque se pasa de bando, pero... La verdad que lo que más me preocupa es cuando se abandona a la gente, cuando se le miente permanentemente a la gente, cuando la gente se dice que no hay inflación y se cambian los términos. Hay reacomodamiento de precios. No hay inseguridad. Es una sensación.
la inseguridad, cuando se miente permanentemente. ¿Usted encuentra que hay gente que tiene adicción al poder, por ejemplo? Bueno, es el caso típico. Uh-huh. Es un adicto al poder y al dinero, uh-huh, el matrimonio Kirchner. Le cuento, no hay caso en el mundo que un matrimonio y el hijo creen una empresa para asesorar inversiones. Eso es imposible, está prohibido por la ley de cualquier país del mundo. Uh-huh. Pareciera que no estaban enterados. Crearon una consultora en la que el director era él, la mujer, la esposa y el hijo. Bueno, una cosa insólita. Uh-huh. Es decir, este hombre tiene una adicción por el poder y por el dinero. Pero no sé si gozan del poder, ¿eh? No creo. Son muy trabajadores, uh-huh, pero no trabajan para bien. No trabajan para bien. Y después tienen mucha desfachatez también a la hora de... No ocultan que tienen esa consultora, todo eso. Uh-huh. Todos esos hechos son a la vista de todo el mundo, ¿no? Como si fueran normales, como si la sociedad pueda aceptar con normalidad todo eso, ¿no? ¿Y del caso Venezuela qué opina, Chiche? Y la verdad que es un caso preocupante, Sado, ¿no? Sí. Yo creo que el caso que ahora se está discutiendo... ¿Por qué ahora quieren que se haga público? Claro, yo creo que el Congreso es parte del Estado, es el Estado mismo, sí, el Congreso de la Nación. Y, por lo tanto, me parece que si hay algo que tiene que ser reservado para el Ejecutivo, también tiene que ser reservado para el Congreso de la Nación, porque no se puede entorpecer el avance de la justicia. Uh-huh. Me parece que hay cosas que no pueden hacerse públicas, que deben hacerse públicas cuando se analicen profundamente y cuando la justicia investigue. Por ahora me parece correcto. Ahora el gobierno se ha empecinado en que tiene que ser público, ¿no? Uh-huh. ¿Van a acceder o no la minoría? Yo creo que no van a acceder. No la minoría, la oposición. No. Uh-huh. Y sobre todo en diputados que tienen una... ¿Por qué no quieren acceder? ¿Qué hay detrás de eso? Porque no corresponde. ¿No será que muchos protagonistas que pudieran atestiguar no, a favor? No, yo creo que así como... ¿Se asusten y no vayan? No. Yo creo que así como lo dije recién, lo dicen los diarios, el Congreso es el Estado... El Estado también tiene que velar por la seguridad frente a la posibilidad de que la justicia siga avanzando en la investigación. Uh-huh. Y llegará un momento que tendrá que hacerse público, pero no me parece que sea el momento. Uh-huh. ¿Y quién pidió que fuera absolutamente secreta la entrevista con el embajador? Me parece que el propio embajador. No. La comisión. Fue la comisión. La comisión pidió una sesión secreta. Y yo creo que tiene razón, Mirta. No. Yo creo acá... Me voy a pelear con Chiche. ¿Por qué? A ver. Yo creo que tiene razón. ¿Se pelean Mirta por política ustedes? No, nunca. ¿A la noche hablan de política cuando vuelven poco, a hacer? Poco. ¿Y a vos cómo te fue? ¿Y a vos cómo te fue? ¿Y lo pasaste bien? No, yo... Qué difícil la tarea de ustedes. Los dos estamos atentos a los actos que vamos. Y durante el acto, antes que llegue, cuando termine, hablo por teléfono. A ver si... ¿Le da miedo un poco? Sí. Yo coincido con esa opinión que sale en los diarios, que si uno permite que una reunión que ha sido llamada por secreta se haga pública, impide que otros que quieran hablar o quieran ir o sean convocados por el Congreso se animen a ir. Uh-huh. Si sabe que son convocados para una sesión secreta y luego lo que dicen se convierte en público. Uh-huh. Yo creo que algo de eso hay. Yo creo que muchos no van a querer ir a declarar. Pero hay algo bueno que ha hecho este gobierno. A ver, cuénteme. Mire, algo bueno ha hecho seguramente. Siempre, nunca un gobierno... Porque como dijo usted recién, trabaja mucho, ¿eh? Son muy trabajadores. Bueno, a mí, aunque hay cosas que la han hecho bien tardíamente, pero que, bueno, se han hecho. Subsidio a la niñez... Ingreso. La asignación, claro. La asignación es bueno. Uh-huh. Universal, ¿no? No es universal, pero... Bueno, así la llaman, no es totalmente universal. Ah. Pero eso es un tema de gestión. Uh-huh. Y tiene que haber una ley para que tenga financiamiento. Uh-huh. Si no, puede llegar un momento en el que no se pueda entregar más ese subsidio. Pero es una buena idea. Lo que pasa es que era una idea de la coalición cívica y de la CTA que viene bregando por este tema desde hace muchos años. Sí, sí. Cuando se dieron cuenta de que tenían mayoría opositora en la Cámara de Diputados, deciden sacarlo por decreto. Uh-huh. No tienen la nobleza de reconocer que hubo quienes pensaron antes que ellos en este tema, y qué bueno reconocérselo, y qué bueno que pueda ser por ley. No,
vamos a ganarle de mano. Es como si fuéramos chicos, ¿no? Y la verdad... Usted fue senadora junto con la senadora Kirchner, ¿no? Sí. ¿Y era amable con usted? ¿La saludaba? Sí, si nos encontrábamos, sí. Pero era muy difícil encontrarse. Uh-huh. Cristina Kirchner, cuando fue senadora a los 2 años, que su esposo era presidente, cambió de actitud. Uh-huh. Era la persona que ya no defendía lo que había defendido siempre. Por ejemplo, ella se oponía a los superpoderes. Uh-huh. Pero cuando estaba era senadora en la gestión de su esposo, por eso yo creo que no se puede ser legislador cuando el esposo es presidente de la nación, porque no se puede controlar al organismo, al ejecutivo. ¿Hay algún caso en el mundo de esto? No creo. Yo no conozco. Sí, bueno, sí, Uruguay. Ah, claro. Ah, sí, la calle, Uruguay. ¿No? No, Uruguay. No. Mujica, su señora es presidenta. Mujica. No, y la calle también, No la sé. Mujer fue senadora. Sí, yo no estoy Julia, de acuerdo Julita, con eso, Julia, porque lo viví en carne propia. Cristina Kirchner, cuando era el tratamiento de alguna ley que le hacía ruido porque ella había sido opositora siempre, pero en ese caso tenía que aprobarla, no bajaba al recinto. Ajá. Entonces no quedaba estampada su voto. Pero la verdad es que fue cambiando porque era la esposa del presidente y después con una metodología muy prepotente, muy, ¿soberbia? Soberbia sería el término. Uh-huh. Pero bueno. Fíjese usted el caso de Uruguay. Sí. Que nos toca tan de cerca. ¿Es porque... amigo del presidente Mujica usted? Sí, sí. Uh-huh. He estado mucho con él. Qué personaje, ¿eh? Ah, personaje de historieta. Pero quiero contarle. Primero, Mirta, ¿usted cree que si ese puente, en vez de ser con Uruguay, hubiese sido con Brasil, el doctor Kirchner hubiese tomado la actitud que tomó? Créame que no. No. Lo que cree es que se puede llevar por delante a los pequeños, los que son menos fuertes. Creía que podía doblegar al campo. No sé, Cristina lo enfrentó a Sarkozy ahora, ¿no? Ni se enteraron los franceses. No, lo leí esta mañana que no se enteraron los franceses. Ni se enteraron. No se hicieron eco, es para la prensa de acá. Sí, sí. Pero quiero contarle que cuando tuve el problema yo con el otro presidente anterior uruguayo, usted lo recordará, que fue un problema serio. Doctor Valle. Doctor Valle, ¿qué hice? Lo llamé por teléfono. Son hermanos. Le dije, ¿qué te pasó? Y me dice... Sí, fue a casa de... No, a Olivos fue. Sí, fue a Olivos, ¿qué te pasó? Y me dice... Quedó ahí prendido, ¿sabes cómo soy yo? Que soy medio loco, qué sé yo, qué sé cuánto. Fue muy desagradable. Y le digo, bueno, pero ¿y qué vas a hacer? Y no, me va a llamar el Congreso. Vení mañana. Y terminemos con este tema. Sí, lloró, yo me acuerdo que lloró inclusive. Más allá de eso, el otro día estuvo en Olivos. Pidió disculpas. Al mes, desgraciadamente, murió su mamá. Fui el único presidente que fui al velatorio. Era argentina la mamá. Sí, y se terminó la historia, Mirta. Sí, no son Uruguay. Problemas para seguir. Sí, este tema de Uruguay, ¿sabe lo que es? La falta de diplomacia presidencial. Porque Vázquez no quería que se entraran las papeleras allí, pero seguía, el presidente anterior había firmado un compromiso, ellos respetan los compromisos. Pero esto se había hablado ya, con la empresa que se estaba instalando, y si le pagábamos la relocalización, se terminaba el problema. El presidente de Uruguay estaba de acuerdo, el canciller estaba de acuerdo, y Kirchner prefirió la pelea. Siempre la pelea. Y esto termina como está terminando ahora, con una papelón. Porque en un momento apoyó a la gente con Gualeguaychú. Claro. Sí. Fue a todo el gabinete. ¿Es la primera vez que se reunió todo el gabinete? Sí, es cierto, se reunieron ahí, es allí. Cierto, sí. Pero lo que quiero decir es que esta historia de pelearse es una historia que nunca termina bien y que es cosa del pasado. Cuando... está en el UNASUR ahora, ¿cómo va a ser? Mira, yo voy creando las condiciones y él va atrás como un Pac-Man. No tiene ninguna condición diplomática, ninguna, absolutamente. Quién es un hombre que no entiende de otra cosa que de pelea, de intemperancia, de contestar mal, de mandar a la gente a hacer lo que le hicieron ayer a Solá, o lo que me viene a hacer en la hoy puerta usted, hoy claro. Y mañana me mandarán a Santa Fe. Pintaron todo el frente del canal, me dijeron, ¿no? Sí, permanentemente sí, hacen lo mismo, pero con eso pierden, porque la gente no quiere eso en la Argentina. La gente quiere vivir en un país pacífico, que nos reencontremos los argentinos de una vez por todas. Que nos miremos a la cara. Por eso no terminé de contarle la buena noticia, que con todos los partidos políticos estamos haciendo un plan de 10 a 20 años, que lo siga gane quien gane.
¿Es importante quien gane? Es relativamente importante. Lo importante es que tengamos un plan estratégico de Argentina a 20 años, del país con más condiciones en Iberoamérica para salir con fuerza, porque realmente somos eso. Mire, yo estaba creando la UNASUR y tenía una oficina en la Cancillería Brasilera en Brasilia. Y un día viene un señor, un secretario de la Cancillería, y me trae un documento viejo. Me dice, ¿querés saber cómo pensábamos nosotros de ustedes en los años 60? Bueno, y me pone a leer, yo me quería morir. El riesgo que ellos veían era el imperialismo argentino, años 60. ¡Qué barbaridad! Fíjese lo que progresaba. ¿Se llegó a pensar eso? Ellos pensaban que eso. Éramos imperialistas. No, porque éramos poderosos. Por el poder que teníamos. Claro. Y así fue. Después fuimos cayendo, ellos creciendo. Y se lo debemos a buenos gobiernos de él. El caso de Lula es extraordinario. No tiene tercer grado. Es un obrero metalúrgico. Sí. ¿Qué hizo? Siguió las políticas de Fernando Henrique Cardoso, que en realidad fue el intelectual más importante que tuvo la región presidente, y siguió las políticas sociales y las productivas y las mejoró. ¿Y la candidata de Lula va a ganar o no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, es una mujer muy preparada. Muy preparada. Y Lula le transfiere toda esa. Mira usted, Brasil con una mujer presidenta, ¿no? Increíble. En caso de ganar, desde luego. Increíble. Pero realmente. Tengo mensajes del público. Doctor Duhalde, esto no es ningún mensaje, es cosa mía. A ver cómo le hago la pregunta o el comentario. Mire que está con tarjeta roja. Me la va a sacar usted la roja. A usted, cuando se dice Duhalde, en muchos aspectos o en muchas familias o gente o público, se habla de droga. ¿A usted lo han vinculado con la droga? Y sí, es inevitable. ¿Y qué hace usted para romper con ese maleficio, con esa? ¿Qué sea? Usted ha sufrido mucho con esto. Claro que hemos sufrido. Yo he visto mucho a sus hijas llorando en televisión. Yo le cuento, Mirta, que. ¿El programa de quién era? De Grondona. Era de Grondona. Pero no por eso, pero por otras cosas. Yo le cuento, Mirta, y me parece que es una pregunta que es el tema que más nos duele a nosotros. Creo que es el único político que tuvo acciones concretas en contra de la lucha contra la droga y la prevención. Y yo lo viví al lado de él. Cuando él asume en el 83, después de la dictadura militar, había aparecido una enfermedad nueva en la Argentina que se llamaba droga, que la gente de nuestra generación no conocía. Empieza a comunicarse con todos los intendentes nuevos y así empiezan a vincularse, a hacer encuentros, a reunirse con todos los jóvenes de las escuelas secundarias de Lomas los jueves, así en esas reuniones los chicos van contando cosas que los profesores ignoraban. Los profesores decían, no, en mi escuela no. ¿Y de dónde surge esto? Porque es realmente muy difícil sacarse de encima eso, ¿no? Entonces, bueno, no solamente todo lo que hace, que es el. Se crea la carrera de especialistas en drogas de dependencia, la crea él. El Cedronar lo crea él. En la Cámara, la Comisión la crea él. ¿Ya asistía al PACO, doctor, cuando estaba usted? No, no todavía. No, sí, se llamaba. Tenía otro nombre, pero no en Argentina. No, se llamaba. Otro nombre tenía. No, sí, se llamaba Basura de Coca, Bazuco. Ah, claro. Bazuco. Todo lo que se hizo en el tema, la prevención con respecto a los torneos juveniles bonaerenses, que hoy escuchaba la radio que se está discutiendo la importancia que tienen los deportes todo lo hace él, pero comete, no un error a mi criterio, que es bajar el horario de la nocturnidad a las 3 de la mañana. Ah, claro, sí. Y eso no le gustó ni siquiera a los políticos. Para los boliches, ¿no? Claro. Sí. Los políticos no comprendieron, como la sociedad, que no estaba preparada para comprenderlo, que un chico no puede permanecer toda la noche en un boliche, porque de alguna manera tiene que sostenerse despierto. Que el límite de las 3 de la mañana era un buen límite, el límite que teníamos nosotros, que nos tocaban las 3 últimas piezas y nos decían a casa. Porque los padres solos no pueden. Una mamá o un papá que quiere fijarle límites a su hijo, si los demás hacen lo contrario, no puede hacerlo. Es el Estado el que tiene que ayudar a la familia. Hoy creo que sería más comprendido de que hay que prohibir verdaderamente el alcohol.
que se dice que se prohíbe, pero no, no se prohíbe, de ningún modo, no. Que es el inicio de la drogadependencia. Bueno, perseguir a los líderes. Claro. Sí, la policía sabe. Mire, dónde están. Yo quisiera dos minutos. Yo tengo un reconocimiento internacional único, no solamente en Argentina, sino en Sudamérica. Yo soy máster en la Universidad de Salvador, honoris causa de la Barilán, la israelita, siempre por los aportes hechos a la prevención de la drogadependencia. En el año 1992 tengo el honoris causa en Génova. ¿Por qué razón? Los aportes hechos a la prevención de la drogadependencia. Y en España, en la más importante de todas las universidades que se dedica a este tema, la de Deusto, soy profesor honoris causa. La carrera de prevención la creé yo con la Universidad de El Salvador, que es la base donde yo he trabajado. Pero no importa los libros que yo he escrito, los congresos que he realizado, 4 que organicé y presidí, eso es relativo. Lo importante es otra cosa, el reconocimiento de los organismos internacionales de Estados Unidos y de Europa, que logramos reducir el contacto y el consumo a la mitad entre el año 2003 entre el año 1993 y el del 2000. Una tarea que ahora en el próximo libro que va a salir en el mes de septiembre, que le voy a regalar el libro completo, porque sale... Usted me está hablando de la provincia, ¿no? En la ese, reducción. En ese reducción momento, de... la, sí. El reconocimiento de Estados Unidos, que lo pone como ejemplo para las demás provincias y estados en América, cómo se puede lograr reducir a la mitad el contacto y el consumo. Pero hay un problema que los que enseñamos en las universidades, estos temas, sabemos que el que se mete con este tema sale mal parado. Pierde. Sale mal parado porque nadie se mete. ¿Y sabe por qué no se mete? Yo lo descubrí después. Porque tienen miedo. Tienen miedo. Usted no sabe si el vecino de al lado se dedica a eso. Y generalmente se crean... ¿Usted también tuvo miedo? Yo no soy de tener miedo, pero la verdad que la primera... Pero les han colgado esta mochila, la que hay que sacarse. Pero la primera experiencia mía, nuestra, fue cuando organizé el primer congreso, que me pusieron explosivos al coche en la puerta de mi casa, que cayeron sobre mis hijos menores. Creyendo que con eso me iban a atemorizar y yo cada vez... Sí, cuando dije, perdóneme que lo interrumpa, cuando dije que una de sus chicas había llorado, usted me dijo, no, no fue por eso. No, fue por el caso del libro de López Echagüe. Ah, el otro, por eso. Pero no era por este tema, sí, era por otra cosa. Sí, tiene razón. Qué calor hace acá, nos dan un poquito de aire, por favor. Lo que quiero decirle, que yo estoy dispuesto, por supuesto, a seguir trabajando. Estoy un poco cansado. ¿Está cansado? Respecto de este tema. ¿Sabe por qué? Porque no le interesa. Le interesa a las mujeres generalmente. Al varón no le interesa este tema. ¿No? No, le interesa por ahí en campaña. Pero a la familia, sí, sí, sí le pero, interesa. ¿Sabe, pero usted vio alguna vez que se cortara una calle por este tema? Yo puedo decir algo. Fui el otro día a Escobar, no, a Garín, exactamente. A una jornada por el Día Internacional de la Lucha contra la Droga y el Narcotráfico. Estaban ahí... gente muy entendida, como quien fuera presidente del Cedronar, la doctora Silvia Martínez, la gente de la organización que había armado el encuentro. No había más de 20 personas. Yo lo dije, digo, esto es cuánto importa el tema. Pareciera ser que mientras no nos toca directamente... No les interesa. No nos metemos. Entonces estaba esta mujer con su organización, estaba la gente, pero el público no estaba interesado que le hablaran de esos temas. Por eso había tenido... Pero a lo mejor no quieren comprometerse, Chiche, por miedo. Pero hay que trabajar para la prevención. Sí. Y la prevención tiene que ver con el cuidado que hagamos de nuestros hijos. Porque el mundo pero que les viene es un mundo... se está combatiendo, ¿no? Scioli creo que la está combatiendo la provincia está fuerte, haciendo ¿no? mucha incautación. Ahora, lo que tiene que hacer es prevención. Claro. Le dedica muy poco presupuesto al tema de la prevención. Frente a lo que se dedica... Quería contarle una cosa más. Mi primer libro fue del 89, con una traducción en Estados Unidos. Lo fui a presentar ante el Senado de Estados Unidos y ante el plenario de embajadores de la OEA. Porque yo siempre estuve en desacuerdo con el planteo de la guerra contra las drogas que inició Nixon y siguió Ronald Reagan. Sí. Porque la droga es un elemento inerte. El problema no es la droga, sino el problema es el hombre y su falta de horizontes, su angustia existencial. Ese es el verdadero problema que hay que atacar. Recién ahora, después de 40 años, el que reconoce esto
es el presidente Obama de Estados Unidos. Y el reconocimiento que hace a mí me impactó. Por eso mi último libro, que se llama Los poderes sociales frente al narcotráfico, destaco el cambio de paradigma. Él dice, no tenemos que ocuparnos de ese elemento inerte, tenemos que ocuparnos del hombre. Es una vergüenza el presupuesto que tenemos en Estados Unidos para prevenir la enfermedad. Bueno, pero discúlpeme, todo eso genera una violencia. Todos los jóvenes que están drogados con Paco llegan a un límite. Pero le quiero contar precisamente terrible. Eso. Hay dos problemas, de los países ricos y los países como el nuestro que no son ricos. En los países ricos consumen igual que nosotros, 7-8%. ¿Argentina no es rica? No, tiene mucha pobreza. Potencialmente tiene mucha población pobre, mucha población pobre. Ha aumentado la pobreza. Sí, pero quiero contarle esto porque es muy importante para aclarar. En Estados Unidos y en Europa se consume igual que acá. Pero ¿sabe qué pasa? Que es un problema de salud pública, porque la persona que tiene la enfermedad, el adicto, no tiene necesidad de robar ni de matar. En cambio, la vinculación... ¿Qué hacen? ¿Que lo tratan? ¿Qué no, hacen? Tienen plata. Ah, tienen plata. Compran. Compran. En cambio, donde hay la vinculación de pobreza con la enfermedad, es tremendo. Es una primero combinación a los papás, explosiva. Si tienen que golpear, golpean, si tienen que matar, matan. Uh-huh. Es una combinación explosiva. Eso es el tema que yo les estaba contando, que yo desde el año 89 fui a plantear a Estados Unidos el error. En Argentina, Mirta, hasta el año 32, en la farmacia se vendía la cocaína de la empresa alemana Merck. Merca. Sí, Merca, claro. Merca claro, viene de ahí. Claro. Estaba el elemento. El elemento estaba. Lo que no estaba, la necesidad del ser humano. Mucha gente se acaba de enterar ahora de lo de Merca. No estaba... M-E-R-C-K. Claro. No estaba la necesidad del ser humano de consumirla. Uh-huh. El problema es existencial. El problema... Y eso es lo que yo hace 20 años, en mis libros, estoy tratando de hacer entender... ¿Y todo esto lo cuenta usted en sus discursos cuando va al interior y todo, cuando está delante de... A veces, si me preguntan, sí, yo estoy con el tema cuando sale el país adelante. Pero yo tengo mis libros... Pero yo que usted lo contaría. Tiene 9 ediciones mis libros. El primero... Mucha gente no sabe. Y bueno, ya se va a enterar. Ahora, el último libro, le prometo que antes de salir va a tener usted, porque siempre me lo yo ha hecho... Yo lo veo que está transpirando. Siempre que tiene me calor. Lo ha hecho la Universidad del Salvador. La edición es mía, sí, son de... Es del Salvador, sí. Salvador. Sí. Tengo mensajes. Doctor Duhalde, por favor, pruebe este, está muy rico este postrecito. Por favor, ocúpese de los jubilados, confiamos en usted. Marta de Floresta, los jubilados, 82%. Mirta, la felicito por la mesa de hoy. Carmen de Verazategui, gracias, Carmen. Gracias. Doctor Duhalde, gracias por volver para tratar de cambiar este país. Es el único político capaz de lograr la unidad de los argentinos, Marcela de Pergamino. Están los teléfonos, los llamados son rigurosamente auténticos. Senadora Chiche Duhalde, necesito trabajo, por favor, ayúdeme, Graciela de Temperley. Las tarjetas que yo le he dado de esto, Chiche, en los años que viene al programa pidiendo trabajo. Temperley. ¿Y las manzaneras volverán o no? Sí, sí, la organización de manzanera, pero sí las mujeres... trabajando organizadamente dentro de las instituciones es fundamental. Si no se trabaja la base de la comunidad con la propia gente, es muy difícil que quienes gobiernan conozcan qué está pasando en cada uno de los barrios. Claro, desde un escritorio cierto, no sí, se sabe. Sí, sí, no sé, imposible. Doctor Duhalde, Chiche, los felicito por todo lo que hacen y me gustaría trabajar con ustedes, Mariana de Río Cuarto, Córdoba. Bueno, Mariana se tira un lance, ojalá resulte. Doctor Duhalde, le dejo un beso muy grande para usted y para su señora. Quisiera comunicarme con usted, Alicia de La Plata. Doctor Duhalde, Chiche, no aflojen, estamos con ustedes, Norma de Esteban Echeverría. Y usted que... Cuando usted va mucho al interior, ¿no es cierto? Así mucho. ¿Y cómo lo recibe la gente? Muy bien. ¿Y qué le dicen? Muy bien, la gente sabe que a mí me tocó, sin quererlo, porque realmente yo no quería en ese momento ser presidente. Usted dijo que no volvía nunca más a la política. Sí, bueno, pero le parece... ¿8 años estuvo alejado? Sí, 8 años. Sí. Pero en realidad me parece que es un acto de irresponsabilidad mía no poner el cuerpo en este momento de la vida de la Argentina, donde necesitamos unirnos los argentinos realmente. ¿Y quién sería su compañero de fórmula? No, yo no sé si... Ay, no me digas que no. Sé. Alguien tiene pensado. Es que no, sí, lo tengo pensado, pero se enoja si lo digo. No, yo la verdad es que lo que quiero... No me diga que sería Chiche. No. Usted sabe que cuando apoyamos a Kirchner se enojó porque no poníamos a Chiche de vicepresidente. Creyendo no lo entendí, discúlpeme. Cuando elegimos a Kirchner, él se enojó, no me lo hizo saber... Se lo decía a sus amigos, ¿por qué no ponía a ella de vice? Ajá, ahora entiendo. Porque el apoyo no era completo. Recuerdo haberlo leído, sí. Y Chiche, en esa época, todos los intendentes vinieron a casa, ¿vos sí, te acordás? Sí. Para que sea gobernadora. Sí. Y Chiche le explicó una cosa, cuando decimos que nos vamos los dos. Sí. Y nos dejamos amigos.
ni parientes. Entonces, bueno, tenemos una forma distinta de ver las cosas, pero yo estoy convencido ahora que vamos a lograr la unidad de los argentinos. Y quiero un párrafo más a favor de Rodolfo Terraño, que está haciendo un trabajo extraordinario para también de unidad de los argentinos y de tener políticas públicas a largo plazo. Si logramos eso, Mirta, quien gane es importante relativamente. Si todos nos comprometemos a seguir determinadas políticas que son muy claras en la Argentina, el hombre argentino no quiere nada raro. No, no. La gente quiere vivir en paz, no quiere peleas, quiere trabajar. Quiere paz, claro. Orden, como dijimos antes. Claro. Sin orden, sin reprimir con violencia, porque yo no sé cómo se consigue el orden, pero debe haber algún modo, sin la represión, sin la violencia, sin los bastonazos. No, no, no. Usted no tiene diga, que haber. ¿Por qué dice sin represión? Porque nos estamos acostumbrando a creer que represión es pegarle a la gente, sí, y eso no es represión. Sí. Hoy hubo un acto muy... ¿Dónde fue lo de la policía metropolitana? En Vicente López. ¿En Vicente López fue? Hirieron a varios. Ayer, ¿no? Sí. No, en Liniers. No, Vicente López fue ayer. No, no. Es que se ponía en Liniers, pero en Liniers. Por un desalojo. Fue. Por un desalojo. Por los puesteros al lado de la estación. No era así, pero fue violento. El tema es hacer eso, cumplir la ley. Las leyes están para hacer cumplidas. Sí, pero si se instala la gente y hay que sacarlos, ¿cómo se los saca? Hay que buscarles alternativas. Esa gente no está ahí porque quiere, ni porque son mala gente. Están ahí ocupando lugares indebidos, porque lamentablemente, porque hay un Estado que no los protege. El día que el Estado los cuide, les busque trabajo, les dé otra posibilidad de vivienda, la gente se va a ir, pero todo tiene que ser armonioso. Todo tiene que ser despacito, suavemente. ¿Usted qué me dice, que hay un Estado ausente? Absolutamente, absolutamente. Tratan de mostrar que tienen presencia, pero no es real. En Lomas de Zamora, yo me tomé el trabajo con la universidad de hacer una encuesta. El 65% de las familias humildes de Lomas de Zamora no tienen acceso a los programas sociales. ¿60%? El 65%. Opa, muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Que llegan a los amigos del poder, a los que saben qué timbre tocar, pero no llegan universalmente. Uh-huh. Por eso decimos que esto de universal es relativo, ¿no? Doctor Duhalde, en Villa Independencia, Lomas de Zamora, hay muchos baches en las calles. Les pedimos si pueden hacer algo, Patricia de Lomas de Zamora. ¿Quién es el intendente de Lomas de Zamora? Es un intendente nuevo que trabaja bastante bien. ¿Bien? Sí. ¿Es amigo suyo? No es amigo mío, es hincha de Banfield. Es hincha de Banfield. Entonces ya es amigo. Pero está trabajando bien. Es un chico joven. Está trabajando bien. Pero estamos notando algunos cambios. Ojalá siga trabajando en ese sentido. ¿Y a ustedes les da placer ser políticos así? ¿Disfrutan de esto? No sé. ¿A usted le da felicidad? No, a mí me da felicidad. ¿Le da felicidad? A otras cosas. Pero no la angustia a mi casa. Yo estaría angustiada todo el día. Claro que sí. Que vas a un lugar y tenés unos piqueteros afuera pero, que te esperan. Es terrible. Pero uno sabe que el día que se mete en esto tiene que seguir trabajando y tiene que tratar de hacer lo que sus convicciones le indican. Si usted me dice que me hace feliz, es estar con mis nietos, estar con mis chicos, hacerle de comer, jugar con ellos. Cuando usted estaba en Montevideo, ¿usted iba allá o no? Iba y venía, ajá, sí. Estuvo mucho tiempo en Montevideo. Dos años. Ajá. ¿Le gustó? Es hermoso. Ah. Eso le encantaba. Quiere volver a Montevideo. Sí, yo pasaba por la costanera, ¿no? Ah, yo quiero quedarme ahí. Sí, un país maravilloso. Qué lindo pueblo. Sí, gente encantadora. Muy buen pueblo. Sí, gente, que lo hemos tratado bastante, una gran educación. Bastante mal. Lo hemos tratado bastante, bastante mal. ¿Los hemos tratado mal? Sí, los hemos tratado mal. ¿Usted dice por el caso Bosnia? Sí, no hay derecho a hacer lo que le hicimos. En realidad teníamos que haber resuelto el problema, como antes dije, con diplomacia presidencial. Si hablaban por teléfono dos veces, Kirchner con Vázquez, se resolvía el tema. Todo. Pero Kirchner no quiso hablar, no le atendía el teléfono a Vázquez. ¿Era amigo de Tabaré? No amigo, pero tenía trato con él. Un hombre encantador. Sí, una muy buena persona. Pero ¿sabe qué? Son los verdaderos demócratas. Sí, los que se van del poder sin hacer ruido. Sí. No con carteles, no. Se van como Bachelet. Se van del poder a sus... Como se va a ir Lula, seguramente. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Antes teníamos que pensar en el pacto de la Moncloa para explicar las políticas de Estado. Ahora no hace falta. Hay que mirar a nuestro alrededor. El caso de Mujica es extraordinario, 10 años preso, los dos últimos, según dice él, o dicen, en un aljibe. Y cuando sale, no sale cargado de odios,
¿Su mujer estuvo presa también? La también mujer, estuvo también presa, estuvo, sí, sí. Pero senadora es ella, ¿no? No sale cargado de odios a plantar semillas de violencia ni de venganza. Sale a decir los uruguayos juntos con 30 años de política de Estado. Eso es lo que acá no se entiende. Es un país que en vez de tener pensamiento estratégico, o sea, hacia el futuro, tiene pensamiento retrógrado el gobierno. Se clava en los 70, avanza a los 80 y mire nunca... Mire que los montoneros eran fuertes en Uruguay, ¿eh? No, sí, no, los tupamaros, perdón, los montoneros eran fuertes, eran sí. Fuertes, pero fíjese usted cómo eran le hace tupamaros, ¿no? Mujica, sí, tupamaros. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace Mujica una al igual que en Sudáfrica Mandela? Uh-huh. No salen con odio, son grandes en serio. Uh-huh. Son grandes en serio. Salen pensando en el país, pensando en la... saben que hay mucha gente que está a favor de este gobierno, que dicen que han hecho muy bien las cosas. Sí, 25%. Uh-huh. 25%. La economía no está mal, ¿eh? No, y podría estar muchísimo mejor. Uh-huh. No, lo que pasa es que hay un tema engañoso en la economía. Han echado mano a la caja de los jubilados, al ANSES. Han echado mano, como ustedes bien saben, a las otras cajas de los fondos de pensión. Uh-huh. Y ahora quieren echar manos a los ahorros, quieren juntar una masa de dinero que la mandan al mercado sin advertir, porque no entienden nada. 92 mil millones. El 82%... ¿Cuánto es en dólares? Yo no sé hacer el cálculo. Pero quiero contarle, Mirta. Sí. Usted me hablaba del 82% de los jubilados. ¿Sabe cuánto? Son 19 mil millones. 17 mil o 19 mil sí. Millones, pagarle el 82% de los jubilados. Se embolsan 90 mil millones y nadie sabe para qué. Porque hay un club de amigos uh-huh. de este gobierno que se quieren quedar con las empresas. Esto lo sabemos todos, uh-huh. Es un escándalo. Pero bueno. ¿Se han quedado con algunas ya? Y sí, ya han avanzado mucho los amigos. Fíjese que en todos los escándalos aparece la gente amiga del círculo íntimo de Cristo. ¿Te dice acá o en Venezuela? Porque en Venezuela también. En los dos lados. Han avanzado. La Venezuela es un escándalo. Fuerte, sí. Es un presidente uh-huh. que se dice progresista y realmente es un mandón de los años 40. Uno. ¿Sabe que estuvo aquí conmigo almorzando? Ah, es simpático. Simpatiquísimo. Es exuberante. Yo, Chávez, simpatiquísimo. Yo también he estado con él varias veces almorzando, pero la verdad que me ha defraudado últimamente porque, bueno, tiene unas ideas raras, unas ideas confusas en cuanto al socialismo del siglo XXI, que nadie sabe bien qué quiere decir. A favor de Irán, en contra de Israel. Pero bueno, pero permanentemente generando conflictos y peleándose con todo. ¿Sabe por qué? Porque los militares les enseñan en las academias que tienen que pelearse. Uh-huh. Y él todavía no aprendió que en el mundo de hoy hay que acordar, hay que tener acuerdos, uh-huh. hay que integrarse. Bueno, el caso es ser... ¿Y si pierde, qué va a hacer? No, imposible, no vamos a perder. Ay, qué seguro que está, yo no puedo creer que esté tan seguro. Es que no hay ninguna posibilidad. Me impresiona su Mirta, seguridad. No hay ¿Usted también, Chiche? A mí me impresiona también. Ah, a usted también, cree que usted decía que yo también estoy de acuerdo. No, pero yo, la verdad es que no hay ninguna posibilidad. Yo le contaba, ¿qué lo hace tener mire que el, esa que el peronismo, que al que yo integro ese nuevo esquema... Sí, están todos separados. No, estamos separados, pero en un mismo proyecto. El otro día se juntaron. Vamos a tener un solo candidato. Uh-huh. Y sumando todo lo que tenemos esos candidatos, le llevamos 15 puntos. Y no tenga duda que no nos vamos a pelear para ver una sola fórmula que represente a este conjunto que se van a ir sumando ahora de todas las provincias y que cuando llegue fin de año se van a dar cuenta uh-huh. Kirchner que no puede ni siquiera competir. ¿Y el Lole qué va a hacer? ¿A usted le gustaría tenerlo de compañero de fórmula? Yo lo quiero mucho a Lole, pero a él no le gusta que hablen de él y de su... Ah, se enoja, no le gusta. Hay que respetarlo. Sí, está bien, tiene razón. Pero un hombre... Un poco complicado, ¿no? Porque hizo dos buenas gobernaciones en Santa Fe. Además tiene una rara... Muy querido en Santa Fe. Una rara forma de manejarse y de conducir. Sí. Porque algunos dicen, no conduce. No. Conduce de una manera distinta que los demás. Uh-huh. Él habla poco, pero le hacen caso. Usted sabe que el peronismo de Santa Fe tuvo momentos muy malos antes de Lole. Sin embargo, lo ordenó y tuvo gobiernos muy buenos de él y de Obey que fueron dos buenos gobiernos, muy honestos gobiernos santafesinos. Senador Obey, ¿no? Sí. No, diputado. No, diputado está, sí. Doctor Dualde, soy Manzanera y me gustaría trabajar con usted. Gracias a usted y su señora tengo mi casa. Lo admiro mucho, Dora de Ciudadela. Ahí está. Doctor Dualde, ¿cómo se siente usted con gente que estuvo a su lado y ahora está con el gobierno? Mabel de Florencio Varela. Y ya dijo que no. Ah, ¿qué va a ser? No, la verdad es que sería una actitud muy egoísta si pensáramos
en nosotros, ¿no? Si nos pusiéramos nosotros en el centro de la escena y somos las víctimas porque nos han traicionado. Sí. Me parece que sería terrible que nos pusiéramos en ese lugar. ¿Quiénes lo traicionaron, por ejemplo? No me va a dar nombre, seguro. No, podemos hablar de gente que ha estado con nosotros con una actitud y ha llegado la gestión de Kirchner y han cambiado de actitud. Uno emblemático es Aníbal Fernández. Aníbal, conmigo jamás. Aníbal le hubiese faltado, ni le faltó respeto a nadie, porque tenía tarjeta amarilla. ¿Me presta la tarjeta? Sí, sí. Voy a contar lo que hubiese hecho yo. Ahí va. Primero, Aníbal. Yo preparo la colorada por las dudas. Tarjeta amarilla. Tomá, porque seguro ibas a tener que sacar la colorada. A la segunda, cuando era ministro mío, tarjeta amarilla y a casa. Ajá. Bueno, pero llega con este gobierno. Él integraba su gabinete. Sí, fue ministro mío, fue un buen ministro, un hombre inteligente. ¿Y ahora no le habla? Buen polemista. No, yo no hablo con él, pero en realidad... ¿Le ha hecho algún daño? No. Yo guardo. La verdad que a pesar de todo, yo soy un hombre agradecido. Y él ayudó en su momento. En los momentos más difíciles de Argentina, él puso el hombro. Como la pusieron hombres del radicalismo, le estoy eternamente agradecido. Entonces yo no me olvido de esas cosas. Y soy un hombre, como digo, agradecido. Y bueno, y yo que no esperen de mí que yo lo odie, Aníbal. Lo veo muy tranquilo, doctor Dale. Lo han cambiado ustedes. No, siempre fue tranquilo. Sí, pero lo veo como así, como un poco santón. Está como que perdona todo, toda tranquilidad. Cada vez todo. Más sabio. ¿Cada vez más sabio? Mm. Uy, que su mujer diga eso es importante, ¿eh? Mi amor. ¿Cuántos años hace que están juntos? 40 van a ser que qué nos barbaridad. Casamos. Desde que lo vio. Usted era bañero, ¿no? Que lo vio. ¿Qué bañero? ¿En qué club era? En Los Nogales. Ahora pertenece al sindicato de los ceramistas. Y nos invitaron. De los ceramistas. Nos invitaron. Y fue a ver la pileta esa donde ahora era... no volvimos, pero nos invitaron a que vayamos. Usted iba a ver y rememoraba todo, reconstruía todo. Se no hizo la que se ahogaba. La misma mallita que me puse ese día, me cambió el cuerpo. ¿Y se hizo la que se ahogaba o no? No. Yo hasta el lavapié llegaba. Y yo también, hasta el lavapié. ¿Y le gustó enseguida que lo vio? Lo que me gustó de él es algo que después fue perdiendo y que cuando está muy sereno y muy en paz y muy libre de preocupaciones, recupera fácilmente, que es el humor. El humor, ajá. Porque tiene un humor cordobés muy particular. ¿Usted pensó hacer política alguna vez, no, Chiche? No, a mí me llegó de casualidad cuando fui candidata en el 97 y me toca perder con Fernández Meijide. Y después me fui dando cuenta que era un lugar... bueno para resolver cuestiones de la gente. Y bueno, me fui acostumbrando al trabajo. Usted no influyó para eso, ¿no? Para que hiciera política, que estuviera... Bueno, en lo social, Chiche, te imagínese que nosotros... yo fui intendente de Lomas dos veces. Sí. Y siempre se dedicó al tema social. Sí, sí. Y mis hijas lo mismo. No me siguen a mí, la siguen a la mamá. Leyendo cartas todos los días. Poniéndose contenta cuando solucionan un problema. Y tristes... y hablándome por teléfono, una de ellas que me está mirando, que me habla... ¿Colabora con Agustina. Usted, no alguna de ellas? Agustinita, Agustina. Que cuando Agustina. Tiene un problema, pobre Agustinita, que tiene dos nenes hermosos, igual que María Eva, pero ella está en el tema de las cartas. Entonces, hay una señora que se le quemó una casilla en Ezeiza, 5 veces por día, hablaste con tal. Y ¿qué hacemos? Bien, pues, yo haría lo mismo. Bueno, eso es, pero es un mérito de la mamá. Sí, me parece muy... yo haría exactamente igual. Y lo hago, ¿eh? Y insisto, llamo, y hasta que no lo consigo... Ya lo consiguió, Cristina. Ya lo consiguió, lo logró. Ya está contento. Y su yerno está también en política, ¿no? Sí. Uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos, sí, Ferri. Un buen chico que empezó, es diputado provincial. Bueno, tengo regalos para ustedes. Este reloj precioso es para usted, Chiche. Mire qué bonito, ¿eh? Ahí está. Mírenlo allá en el monitor, qué lindo. Uy, sale. Qué lindo. Precioso. Le agradecemos mucho a la señora Mirta de Montreal. Gracias. Doctor Dualde, este es para usted. Lo felicito. La verdad es que admiro su seguridad, que está tan convencido. Realmente lo felicito. Tendrá sus razones seguramente, que yo desconozco, pero no sé, ¿se vio el reloj? Pero bueno, lo felicito porque... Gracias, Mirta. Mucha gente dirá, ay, sí, ojalá se cumpla. Vamos a Libin a tomar un rico café Cabrales, ¿eh? Mirta, la felicito. Esto ya la leí, me parece, por invitar a su mesa al matrimonio dual de María Luisa de Almagro. Me parece que ya lo leí, ¿eh? Qué lindo reloj, sigue pescando. ¿Eh? Qué lindo, es hermoso. ¿Eh? Úselo, que le va a traer suerte. Y este también. No, ¿y sigue pescando tiburones usted? Sí. ¿Sí? Sí, todos una los vez años. Casi se murió ahogado ahí. Dos veces. Varias veces. Tres, ¿no?
Varias veces. Dijo dos, hizo así. No, lo que pasa es que la que... Fueron tres, parece. La que se acuerda de la mamá es cuando fui con el hijo. Ah. En esa fue la que más se puso como una leona. Uh-huh. Pero no por el esposo, por el hijo. ¿Y en la política hay tiburones? ¿Cómo sobrevivió a todo eso? Ah, sí. No, no está. La política argentina es de... Yo siempre digo que tenemos una supremacía de Dios. Tenemos una plusvalía de Dios a la naturaleza y una minusvalía de una dirigencia que no entiende a la Argentina y a su potencialidad. Uh-huh. Yo quiero brindar, si me permite. ¿Cómo no? Por la Argentina que queremos todos. ¿Cómo no? No solo porque sacamos campeones, que es relativo, sino para que nos vaya bien. Que nos vaya bien a los argentinos. Sudáfrica, me olvidé. No, le doy un poquito. ¿Hay agua ahí? No. Acá. Ahí está, le pongo un poquito acá. Ahí está, gracias. Y brindemos por la unión de los argentinos. Sí, señor, por la paz, por la unión de todos los argentinos, para que nos queramos un poco más, para que nos respetemos, para que no nos hagamos daño gratuitamente y para que haya trabajo, educación, bienestar. Este es un país donde Dios depositó sus ojos, todo. Entonces, señores, a ser felices. Tenemos todo para ser felices. Estamos condenados al éxito, Mirta. No lo digas más. Yo diría destinados, me gusta más. Me gusta más destinados. Lo que pasa es que... Destinados al éxito. Un aporte. Yo cada vez que leo esa frase... Es un aporte, porque sabe que de esa frase no soy autor yo. Es un filósofo politicólogo brasilero, Helio Jaguaribe, un gran politicólogo. Pero tiene razón, Mirta, la vamos a cambiar. Sí, claro. Desde hoy estamos destinados. Estamos como destinados, dice Mirta Legrand, estamos destinados al éxito. Mira que copyright cobro ahí, ¿no? Bueno, nos vamos, señores. Vamos al living y nos despedimos ya. Pueden aplaudir si quieren.